¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a la presente edición de día miércoles de toda la actualidad y las noticias, como siempre, en Mercedes Noticias. Este encuentro de 60 minutos de todo lo que pasa en nuestra ciudad. Y comenzamos hablando de los gremios, puntualmente de ATE, ya que los trabajadores se encuentran en una situación bastante complicada. Nosotros fuimos rápidamente a consultarlo a quien es el referente de ese reconocido gremio, el señor Hugo Bonafina. Con él dialogamos y esto nos decía. Nosotros nos encontramos bastante convulsionados en esta hora que de mediodía de hoy. No sé qué está pasando en La Plata, porque no tengo tiempo de consultarlo. He llamado dos o tres veces y no pudieron comunicarse con nosotros. Porque además de los paros, como paran los compañeros, que ATE los está acompañando, nosotros hicimos movidas a niveles de la semana pasada, incluyendo acompañando también a judiciales y docentes, a judiciales, perdón, y médicos, e inclusive hicimos acampe en el Ministerio de Modernización, en Nación, movilizamos el día el 29 de abril, no participando directamente del acto, pero movilizamos. Y en la provincia tenemos todo un proceso que además de lo político de pelea, también tiene que ver con un proceso legal. Nosotros tenemos presentaciones cautelares hechas en un primer momento con SOEM, primera resolución del juez Farías a favor nuestro, Arias a favor nuestro, de los trabajadores, que la paritaria estaba ilegalmente cerrada, pero esa cautelar lo que decía era, mientras se define la cuestión de fondo de si es inconstitucional, por ahora tenía que mantenerse la paritaria, no nos llamaron. El gobierno amparó, se apeló y salió una segunda instancia, también en contra del gobierno. Y el viernes salió la sentencia definitiva de fondo del juez Arias, donde dice que la paritaria está ilegalmente cerrada, por lo tanto es inconstitucional, y le da 72 horas de plazo hábiles al gobierno para convocarnos, que se estarían cumpliendo hoy o mañana, porque hay que ver el momento en que llega la notificación fehaciente al Estado para que el Estado convoque. Ayer casualmente tuvimos una reunión de agrupación, no estuve presente yo, estuvo Fernando Jorge, y estuvo el abogado nuestro, que asombrado comenta, es un abogado que tiene 40 años de profesión, ha sido querellante en los delitos de lesa humanidad, incluido el primero más importante de la provincia, que fue contra Checolatz, que cayó preso en aquel cuestión de Julio López. En ese caso fue querellante, pero después lo siguió haciendo en otros 4 o 5 juicios que hubo hasta hoy. Y tiene otra historia, y en la parte gremial ha trabajado desde hace más de 20 años, o casi 30. Nunca vio una cosa hecha así. De hecho, tenemos, además de esta sentencia definitiva, tenemos hecho una denuncia penal como gremio contra Vidal y el ministro de Trabajo. Porque, entre otras truchadas que ha hecho este gobierno, la paritaria la cerró y cuando van a buscar papeles de firmas, no hay firmas, o las firmas que están no son de los individuos, que en teoría son los convocantes, los que tienen que estar convocados en la paritaria. Hay un acta de una reunión celebrada el 11 del mes pasado y la última convocatoria fehaciente y última reunión que hubo fue el 3 de abril. Y esto es el 11, no se sabe con quiénes fue. Agravado al hecho de que nos pagaron un aumento, que es ilegal en cuanto al cierre de ese aumento, y lo hicieron sin hacer un decreto, con lo cual han cometido un delito de malversación de fondos, no sé cuál es la figura, porque nos pagaron una y no autorizaron el pago. Hoy, que estoy intentando comunicarme por tareas que tenemos mañana de paritaria de ANSES, casualmente a nivel nacional, o preparitaria en realidad, me encuentro con que uno está ocupado el secretario general, porque había planteado una conferencia de prensa, la suspendió para mañana y a último momento la volvió a llamar. Así que esta parte me la perdí. Quiere decir, estoy acá con ustedes. Quiere decir, cuando termine de hablar, llamo a La Plata a ver si mañana tenemos paro, ¿qué hacemos? Porque esto viene mal. ¿Quiere decir entonces que el 15% de aumento que tuvieron no lo tienen? Esperemos que no lo reclamen, que lo dejen a cuenta, porque si cometieron esa falla legal de no hacer el decreto, porque aparentemente no es que lo, es como que no percibieron. Bueno, este gobierno está gobernando así.
Dicen que los hospitales, a los médicos les están ofreciendo 15-16%. A nosotros nos dieron un 15, que en el final del número no es un 15, es menos. A los judiciales les ofrecen prácticamente lo mismo, no plantean de abrir una ley de paritarias, a discutir una ley de paritarias, los judiciales no la tienen. Los colegios de abogados están haciendo presentaciones para que funcione algo la justicia a través de los funcionarios, lo cual demuestra que hay un parate en la justicia como nunca hubo, en los médicos hay parate como nunca hubo. Nosotros como estatales, que logramos que los auxiliares en algunos casos tuvimos paros de 48 horas, hubo días históricos en Mercedes que cerraron las escuelas en el segundo día de paro de auxiliares porque la escuela estaba sucia, cosa que no ocurrió prácticamente nunca en los últimos 15 años, y si ocurrieran en alguna escuela puntual, de doble turno, esas que son un poco más complicadas, pero nada más, por paro de 48 horas. Antiguamente hemos tenido hasta de 72 horas y la gente seguía trabajando, las escuelas, digo. Y nos vamos a otro ámbito de la información, en este caso del carácter policial. Estuvimos en un incendio producido en la noche de ayer en la zona de Agote. Para que nos comente detalles de lo que había acontecido, estuvimos con el bombero Alejandro Massa, quien además, aprovechando la oportunidad, le brindábamos nuestra salutación, ya que hoy se celebra el Día del Bombero Internacional, Día Internacional del Bombero. Sin embargo, en nuestro país este festejo se realiza el 2 de junio, que es el Día Nacional, pero nosotros quisimos también aprovechar la oportunidad para poder referenciar a estos servidores públicos que siempre están allí cada vez que los necesitamos. Esto era lo que pasaba entonces y lo que nos comentaba Alejandro Massa. Como estás comentando, alrededor de ayer de las 22:30 recibimos un llamado de un incendio en la calle 511 y 522, que ya es parte de Agote, de Mercedes. Bueno, cuando llegamos a la dotación, sí, era positivo un incendio de una vivienda. Había tomado fuego un living completo con una cocina y después por la temperatura y por los gases calientes afectó la otra parte de la vivienda. Bueno, ¿esta vivienda de qué características? ¿De ladrillo o una vivienda precaria? No, una construcción armada bien ladrillo, bien constituida. Bueno, y evidentemente, como decías, las pérdidas fueron parciales, totales. Lo que va a la parte de la estructura, casi el living, cocina, casi totales. Sufrimos varias rajaduras en las paredes por las temperaturas. La parte de lo que es tirantería del techo casi completa. Y después la otra parte afectada de la habitación y todo por el humo y temperatura bastante también amplio los daños. Bueno, y respecto a este tema puntual, ¿cuántos habitantes en la vivienda estaban todos salvaguardados? Sí, nosotros lo que solamente atendimos a un propietario, un muchacho, después los que nos comunicaban los vecinos que vivía un muchacho con los dos hijos. Bueno, y también consultarte respecto a, bueno, en este caso el estado de salud de sus ocupantes, si se encontraban todo bien, ¿había asfixia? No, solamente por prevención hicimos presencia de una ambulancia para que traslade al propietario al hospital, a lo cual había inhalado un poco de humo, no sé, por precaución, para hacer un nuevo estudio, fue trasladado al hospital. Y respecto al inicio del foco ígneo, ¿se sabe exactamente cuáles fueron las causas? No, porque no tuvimos mucho diálogo con la persona, así que no tenemos bien puntual dónde, qué es la causal del incendio. ¿Pero alguna presunción ustedes? No, nosotros no, en ese sentido no estuvimos mucho mirando, porque como te digo, la parte del living y la cocina fueron los daños totales, es decir que nosotros suponemos que el incendio empezó ahí, pero no sabemos la causa del incendio. Bueno, y hoy particularmente es el Día Internacional de los Bomberos Voluntarios, una fecha que dista evidentemente en el plano nacional, ya que aquí se celebra el 2 de junio. Pero bueno, bien vale también recordar, como siempre decimos, a los bomberos voluntarios que aportan tanto a esta sociedad en virtud de los problemas de la gente y que realmente son requeridos cuando hay una emergencia. Para vos en particular, ¿qué es ser bombero voluntario? Sí, bueno, la respuesta es muy difícil. Vos le podés preguntar a todos los bomberos de la provincia y nunca te van a decir el significado o qué es lo que sentimos. Es muy fuerte para nosotros y explicarlo es muy complicado. Con palabras casi diría imposible de explicar. ¿Cuándo iniciaste tu actividad como bombero? Yo entré en Bombero Mercedes en el año 93. ¿Y hasta la fecha de manera interrumpida? Sí, no. Gracias a Dios seguimos todos los años consecutivos.
Bueno, y también hay que hablar de una especie de semillero, porque hemos visto muchos jóvenes que están como cadetes, inician su actividad y luego, bueno, terminan siendo bomberos para el cuerpo activo. Exacto, bueno, nosotros ya contamos ya de casi 5 o 6 años que vinimos intentando formar chicos ya de jóvenes que entran e ingresan de 14, 15 años. Y bueno, sabemos que hasta los 18 están en la escuela de cadete, a partir de los 18 años ya pasaría al cuerpo activo como bombero. Pero bueno, la idea es ir formando chicos. Igual manera hemos tenido un recambio de personal bastante amplio. Pero bueno, apostamos a los chicos que bueno, creo que va a ser el futuro nuestro, no muy, muy, muy cercano. ¿Hoy qué cantidad de bomberos se encuentran aquí en este establecimiento? En actividad 52 bomberos. ¿Es suficiente esto o necesitarían más? Y hay horarios medio complicados, sabemos que en una parte, gracias a Dios, tenemos la mayoría, casi el 95% de los bomberos tienen laboralmente y tienen un trabajo, pero a veces no es favorable para la parte nuestra, en horarios son complicados contar con varios bomberos, pero sería lindo si lograr tener un objetivo bueno entre 65 y 70. El tema también son los gastos, sabemos que vestir un bombero y necesitamos mantener es un gasto bastante elevado. Bueno, Alejandro, realmente felicitaciones por el día y también lo hacemos extensivo a todos los bomberos voluntarios de nuestra ciudad y del país. Bueno, no, muchas gracias a ustedes que siempre están y nos vienen a saludar siempre. Y como cada miércoles nos trae en el micro su palabra las señoras de Liga de Madres Arquidiocesanas. Ané Bécega y Graciela San Pedro, las dos de Comisión Arquidiocesana, saludamos muy cariñosamente a toda la audiencia de Telered. Todos sabemos las preocupaciones, los problemas tremendos que tiene que afrontar nuestro tan querido Papa Francisco. Uno de ellos, se nota que a él le llega al corazón, que son los refugiados, que pobrecitos, para poder librarse de ese infierno en que viven, se arriesgan hasta la vida. Pero ahora, debido al plan de gobierno italiano y a las agrupaciones cristianas, se ha abierto una puerta a Europa. Así que entonces esto, bueno, claro, es la esperanza para toda esa pobre gente. Es así que hacen un reportaje en el diario La Nación y una chiquita dice, yo quiero saber aprender a leer, yo quiero aprender a escribir y no puedo porque vamos de un campo de refugiados a otro campo de refugiados, siempre bajo las balas. Tremendo, ¿no? Es tremendo lo que está pasando en toda Siria. Sí. Y este corredor humanitario que el gobierno de Italia ha hecho, también con ayuda de cristianos, ha sido para ellos un gran alivio, claro. Porque ya no están dependiendo de los mafiosos y de aquellos que le proponen llevarlos en unos barquitos que son sumamente enclenques y que se les llama a ese viaje el viaje de la muerte, porque en general son tan precarios estos barquitos que terminan hundiéndose en el mar Mediterráneo y así mueren todos los que con tanta esperanza pensaban llegar a Europa. Pero con esta nueva solidaridad del gobierno italiano, ellos van a poder llegar y los van a ubicar en Turín, que es una ciudad italiana, donde van a tener un centro comunitario. Una de las, de las refugiadas cuenta que cómo le han cambiado la vida a ellas, a todos, porque fue un antes y un después y un comienzo de la guerra. Ella siempre tenía su casa y pensó que toda la vida iba a vivir en su país y iba así con su familia y los suyos. Pero sin embargo, cuando empezaron a entrar los tanques y empezaron las bombas, fue todo un horror. Fue una sangre y ella dice que hay cosas que se le han quedado grabadas en su mente de todos los horrores que ha visto, entre ellos a una mujer embarazada que con un cuchillo le abrieron el vientre para enseñarle el feto. O sea,
Hay también entre ellos los que pertenecen a terroristas y hay, y sobre todo estos terroristas, a los que más atacan son a los cristianos que viven en Siria, que han vivido siempre allí, porque ellos quieren que renuncien a la religión y se conviertan a la religión musulmana, que es la religión de ellos. Y si no lo hacen, y ellos se oponen, mueren allí porque son así asesinados por estas personas. Así que para ellos es un gran alivio, claro. Estas que están ahora en el Líbano, estos grupos de sirios, que van a ser llevados de una forma, sin ningún problema en el trayecto del viaje, para poder entrar en Turín, en esta ciudad italiana. ¿No es así? Ay, sí, gracias sí, a Dios. Sí, gracias a Dios. Y ahora yo quería hablarles de lo que desgraciadamente pasó la semana pasada, el fin de semana pasado, y continuamente está pasando, que es el ataque que hacen al Colegio San Patricio, pintando las paredes de cualquier color, con cualquier cosa. Un desastre. Entonces el director dijo, necesitamos que las familias se comprometan un poco más. Y agregó, yo creo que el impacto social es lo más importante de todo. Yo siempre les digo a los papás que el frente lo vamos a poder arreglar, pero la situación violenta que se puede generar entre aquel que viene a querer pintar y aquellos que se oponen a que le pinten su colegio, puede traer males mayores, que un chico pierda un ojo o caiga mal en una pelea, que pegue en el cordón de la calle y termine sufriendo un daño mayor. Eso no vuelve atrás. La primera educación, agregó el director, es la familia. La primera educadora, perdón, es la familia. Nosotros podemos acompañar lo que haga la familia, pero si ella no está, es muy difícil reemplazarla. Y qué razón sí, al decir esto. Claro. Realmente es así. Bueno, nos despedimos hasta el próximo miércoles, pidiéndoles como siempre que hagan suyo nuestro lema, amar es servir. Bueno, y el segundo lema, la familia que vive la fe consigue la paz. Establecemos aquí la primer pausa comercial, no se vaya, no se mueva, tenemos como siempre más actualidad, más información en Mercedes Noticias. Sucursal virtual. Registrándote con tu número de cliente en la sucursal virtual de Telered, podrás administrar y adquirir nuevos servicios. Esta es una llamada desde Haití. Esta es una llamada desde Liberia, Congo, Bolivia, Afganistán, Colombia, Kenia, Filipinas. Esta es una llamada de Médicos Sin Fronteras. Necesitamos tu ayuda para seguir salvando vidas en desastres naturales, conflictos armados, hambrunas y epidemias. Por favor, asociate ahora llamando al 0810-333-1111. Tu aporte de 3 pesos por día durante un año equivale a 2 trajes de protección biológica contra el ébola o vacunar a 400 niños contra la meningitis. Todo esto es posible gracias a gente como vos. Asociate ahora a Médicos Sin Fronteras, llamando al número en pantalla. Asociate ahora. Tu ayuda salva vidas. Telered Play. Los mejores contenidos de la tele, ahora también disfrútalos online. Telered Play. En cualquier momento y en cualquier lugar. La verdad, no sé cuándo empezó, pero me llevó un tiempo darme cuenta de que necesitaba ayuda. Me gusta la velocidad y no puedo frenar. Entonces fui y me acerqué al grupo. Ahí me encontré con gente como yo, pero con diferentes problemas. A todos nos costó asumirlo. Ese fue el paso más importante. Tenía que cambiar. Podía cambiar. Y un día estuve listo para salir. Sentí que tenía el control. El volante de mi vida. Sí.
Sindicato de Empleados de Comercio de Mercedes. La atención solidaria en la salud es nuestra prioridad. Por eso, seguimos avanzando, hablamos con obras y soñamos con mucho más. Sindicato de Empleados de Comercio de Mercedes. Calle 22, casi esquina 35. Pausa y continuamos hablando del tema de los gremios, puntualmente de una irregularidad que han percibido los trabajadores del Estado. En una amplia nota que realizáramos con Hugo Bonafina hablaba de este tema. Y esto tiene que ver con un decreto que ha sido firmado para poder lograr este aumento eficientemente, pero sin embargo hay irregularidades porque este decreto que avala el mismo no está realmente como corresponde. Con eso, bueno, hay mucho para todavía por delante para poder discernir, pero fundamentalmente para brindarnos la explicación de todo este tema, dialogamos con el referente de ATE, como lo decíamos, Hugo Bonafina. Esperemos que podamos fortalecernos más todavía como organizaciones gremiales, porque este rumbo hay que cambiarlo, que no alcanza solamente con frenarlo, hay que cambiarlo, porque no... El gobierno de la provincia hizo algo que nunca nos pasó en los últimos 15 años de paritaria, o menos de 10 años de paritaria, que es no habernos dado la misma masa salarial de aumento, la masa salarial que a los docentes. Con lo cual discrimina a trabajadores, explicando por qué, explíquenos por qué discrimina. Si el docente debe tener un mejor salario, que le paguen un sueldo doble, lo que ganan en dos cargos, que se lo paguen en un cargo, que esa sería una tarea digna para un docente, y que a los estatales nos paguen por abajo de eso, como a los judiciales y a los médicos, pero un salario digno. O sea, no alcanza ni siquiera con el aumento que tuvieron los docentes, a nosotros nos dan menos de la mitad. Y además sin discutir, eso es lo patético de esto. Es un gobierno que gobierna por decreto, suspende la ley de paritaria de los municipales con un argumento totalmente falso e ilegal. Los municipales a raíz de eso están, si se quiere, en un limbo legal, porque la... Estatuto viejo está declarado inconstitucional por la provincia. Entonces, no alcanza con la pelea gremial y en ATE justamente en la provincia estamos planteando para una pelea más a fondo y intentar torcer el brazo de esta política de la provincia de Buenos Aires, construir un frente social que sea más amplio porque acá hay muchos actores perjudicados por este sistema, por las tarifazos, por los, ¿cómo se llama? Los tarifazos, porque son tarifazos. El aumento del costo de vida, que
ayer decían que el de abril es un récord en 14 años, en un mes, con lo cual está demostrado con los sueldos que, salvo estos pequeños aumentos que hemos tenido, en el caso de los médicos no se le ha otorgado porque ellos no lo aceptaron, y acá lo aceptaron, lo cerraron porque quisieron ellos, por eso nos pagaron, de septiembre, octubre, agosto, estatal cualquiera está cobrando desde ese momento, y muchos privados, en el caso seguramente de trabajadores como ustedes, que tienen paritarias mayo, junio, vienen cobrando lo mismo de septiembre, octubre. Con lo cual estamos todos perjudicados, productores, en La Plata, por ejemplo, chacareros que tienen una gran producción de tomate, en La Plata hay una gran calidad de producción de tomate, los chacareros están buscando con quién juntarse para hacer un poco de ruido, porque no les alcanza. Teóricamente este gobierno venía para las pequeñas economías rurales, mentira. Y este gobierno, desde el gobierno nacional, si no lo peleamos desde un frente social, este gobierno vino para hacer esto, no vino, no está haciendo esto porque no tiene plata, ni está haciendo el tarifazo porque hay que sincerar, está haciendo lo que tiene que hacer porque ellos son los dueños de las empresas a las cuales están favoreciendo. Y gobiernan un país al cual hasta ahora lo administraba otro, ahora directamente lo administran los dueños de las empresas. Por eso Shell, el que más nafta va a ganar, ganó una licitación hace poco de 8 buques, ¿y saben quién es un socio de Shell? El ministro de Energía, Aranguren. Tiene $1.000.000 en acciones. Él dice que no es incompatible, pero es el que regula el aumento de la nafta. Veamos quién compra Shell, que me disculpe el canal que doy un nombre. Pero Aranguren es dueño de Shell y trabaja en el Estado. Mejor, es quizá el más paradigmático. O Prat Gay, cuando nos dijo a todos que ahora somos libres cuando nos sacaron el cepo, porque ahora todos, vos y yo, que ganamos 10, 20, 5, podemos comprar todos los días $2.000.000. Me dijo que él puede comprar $2.000.000 y que se ríe de mí, que fui un estúpido que lo voté. Bueno, a eso no lo podemos, no alcanza con que nos quejemos, nos infartemos o lloremos. Hay que juntarse entre todos, reconocer que aunque yo siga creyendo y que vale mi voto a Macri, Macri no puede hacer esto conmigo, no porque lo voté, sino porque yo soy pueblo que necesito vivir dignamente y a mí me lo tiene que otorgar porque es un derecho, no es un regalo que me hace ni Macri ni Cristina. Para eso tenemos que juntarnos, por eso hablamos de ver cómo podemos armar un frente social. Ojalá seamos capaces, nosotros como dirigentes, yo estoy a cargo de algo, ver cómo puedo ser capaz de ser convocante, creíble, para que entre todos armemos algo que le haga decir a este gobierno no, tenemos que cambiar algunas cosas. No, gracias a ustedes. Proseguimos hablando de los gremios y en este caso lo hacemos con la AJB, pero puntualmente el diálogo lo manteníamos con quien es el presidente del Colegio de Abogados de nuestra ciudad, el doctor Mateo Laborde, quien se refirió a la atención en los tribunales de nuestra ciudad. Recordar que ante las distintas jornadas, o por lo menos las 72 horas decretadas de paro, bueno, a través del Colegio de Abogados se busca garantizar la atención al público. Esto es lo que nos decía Mateo Laborde al respecto. Hacerle saber a la ciudadanía y a los colegas que el colegio está trabajando muy fuertemente y muy preocupado en relación a los paros, a este paro de judiciales. El Colegio de Abogados ha decidido, este colegio y el Colegio de la Provincia de Buenos Aires, ha decidido no tomar parte política ni en el reclamo, ni en quienes reciben el reclamo, porque nos entendemos que si bien somos afectados directos, no formamos parte de la mesa de negociación y no nos corresponde, pero sí exigimos enfáticamente que los juzgados se mantengan abiertos, que el acceso a la justicia no sea restringido de ninguna manera, que se tomen las audiencias, que las mesas de entrada estén abiertas. Nosotros hemos diseñado y aprobado a nivel provincial un protocolo que estamos siguiendo a rajatabla, hacemos un control diario de cómo están los juzgados, de si abren, cómo están trabajando, y reclamamos en donde creemos que tiene que haber una atención más fluida
a pesar de que sabemos, conocemos perfectamente la dificultad y el esfuerzo que hacen muchas veces los jueces porque no tienen a sus empleados en los juzgados. A nivel provincial estamos haciendo un petitorio ante la Corte exigiendo la resolución del problema. Creo que es muy difícil la situación para los abogados, no podemos tener parada la justicia, sin justicia no hay república y necesitamos que se solucione. Y llega el mes de mayo y realmente una especie de psicosis se desata en la gente por el tema de la poda. Sobre este tema dialogamos con quien es el coordinador del área de parques y jardines, el señor Leonardo Berforte, conjuntamente con el director de la producción, el doctor Simón Brucci. La poda y por supuesto los consejos para que la gente no termine haciendo lo que no debe. Mire, hay un cronograma que por ahí después va a salir publicado, que nos manejamos concretamente dentro de las cuatro avenidas y que vamos a trabajar un poco en conjunto con el EDEN priorizando lugares críticos que son los que generan comúnmente los cortes, como para tratar de apalear esa situación también. Y el resto de la poda, gran parte se hace con, no directamente el municipio, sino contratada, para poder hacer las cosas lo mejor posible, cubrir todas las necesidades que se puedan. Pero no va a ser una poda total del casco urbano, ¿no? Después vamos a delimitar bien los lugares, van a salir los planos, las calles. Y para que la gente sepa, y acá donde necesitamos el mayor acompañamiento, es una poda correctiva. Y nos tenemos que sacar de la cabeza la idea de la típica poda de moche, como son los montes frutales, los montes durazno. Eso es una poda de producción para las plantas con un fin concreto. Pero en sí, en rasgos generales, para que la gente entienda, el árbol no se tiene que podar. Entonces hay que tratar de usar el árbol que corresponde, en el lugar que corresponde, pero en sí la premisa es que el árbol no se poda. Cuando se poda, se le genera mucho daño y se le acorta notablemente la vida. El beneficio que genera un árbol en una ciudad es enorme. Puntualmente le digo alguno. La idea de las dos plantas de las veredas es que se genere un cono de sombra que pueda cubrir con la sombra de las hojas el asfalto. Con esa sombra yo le llevo a bajar en los plenos días de calor hasta 5 grados la temperatura del asfalto, en lo cual genero mejor bienestar en la ciudad y me dura más el asfalto, porque trabaja menos. Después, un frente de una casa con sombra y uno sin sombra, el ahorro de aire acondicionado es mucho menor, lo cual descongestiona las líneas en épocas críticas de mucho calor. Y así hay un montón de beneficios más. Y ustedes podrán ver la gente en pleno verano, cuando hay un arbolito y una cuadra que no hay árboles, todos van derechito a la sombra. En verano vale oro la sombra y en invierno la gente se enferma que quieren mochar las plantas a todo galope. Sí tenemos que tener bien claro, hay un beneficio muy grande y hay un perjuicio en esta época que son las hojas. Como estamos acostumbrados a limpiar nuestra casa adentro, nuestra habitación, nuestra cocina, una rutina en esta época es limpiar los techos. Yo entiendo que es algo engorroso, pero el beneficio que genera una planta es muy grande para una persona puntual y para todo el conjunto de la ciudad. Así que tratemos de poner un poquito de paciencia en esta época, en las hojas que generan trastorno, que complican y que acompañan mucho, que por lo menos cada uno barra su vereda y junte las hojas. Yo a veces veo que las barren, las tiran a la calle y como que ya el problema es del municipio cuando están en la calle. Y yo en mi casa las barro las hojas en la vereda, donde trabajamos también lo tratamos de hacer y trato de que la gente lo pueda incorporar. Pero bueno, veo que muchas personas a veces no pega esto. Y si nosotros tenemos varios años en nuestra ciudad de esto que usted decía, el hecho de que llega el invierno y es casi indefectible una poda y si más se pode mejor, evidentemente. Pero por el otro lado también está la molestia de que mucha gente, como usted lo manifiesta, es decir, se quita las hojas de encima y cuanto puede también las quema, con todo el perjuicio que ello trae, en vez de embolsarla incluso. Sí, sí, cuesta. Yo veo que no lo podemos llegar a asimilar todavía eso. Como que la basura me la tengo que sacar de encima y no la quiero en el frente de mi casa. Y si llega un terreno baldío enfrente, ni hablemos, ¿no? Es el basural del barrio. Sí, muchas veces en la misma zanja también, sí. ¿Qué ocurre?
Después viene el tema de la lluvia y otro agravante más a la situación. Lo que decía Leo, que es importante también y tener en cuenta, es el se trabajó en conjunto con EDEM. Y lo que estamos priorizando también, EDEM nos ha manifestado que casi el 70-80% de los cortes proviene del tema del arbolado público. Entonces, en ese sentido, se viene trabajando ya hace 2 meses con varias reuniones. Le agradecemos a Mingo Pisani, al gerente de EDEM, y a todo el personal también, que ha puesto lo mejor de sí para informarnos también cuáles son los lugares críticos donde supuestamente existen los desperfectos eléctricos o donde los árboles producen estos inconvenientes. Y en base a eso se hizo toda una planificación de trabajo que, bueno, a partir del 2 de mayo se va a llevar a cabo. ¿Qué pasa con un tema que para mí de manera particular ha sido una preocupación, en definitiva, y que tiene que ver con los árboles realmente añosos que tiene la ciudad de Mercedes, la peligrosidad que ello implica, porque más de una vez, bueno, en algunos casos han caído arriba de vehículos, dando gracias a Dios que no han caído arriba de una persona, y en el caso puntual de que hay algunos que, bueno, los vecinos manifiestan que ya levantan las veredas, es decir, porque sabemos que las raíces, más de una vez, sucede este tipo de situaciones. Es decir, hay una implicancia también que tiene que ver con el municipio, porque en definitiva el árbol no es del vecino, sino es del municipio, en la parte legal, digamos. Sí, el riesgo vicio de las cosas también. De esto quiero aclarar que Mercedes debe ser una de las pocas ciudades en la provincia de Buenos Aires que tiene un censo y que se está llevando a cabo este trabajo, y en el cual nosotros vemos detallado cuáles son los árboles que se encuentran en peligro y cuáles no. Este es un trabajo que también lo está realizando Leo, y que va a llevar mucho más tiempo, pero bueno, en base a esto que vos decías, es importante saber las condiciones que se encuentra cada uno de ellos. Y para eso hay un censo y tenemos una base de datos, de información, y bueno, la vamos a estar aplicando y vamos a estar terminando también, finalizando este trabajo. Yo calculo que en este año ya va a estar finalizado, para saber para el año próximo qué es lo que debemos hacer. Y respecto a este tema de las grandes raíces que a veces obstaculizan caños y que más de una vez también rompe las veredas, ¿qué es lo que debe hacer el vecino en este caso? Mire, o sea, por ahí dos cosas que voy a tocar de eso. Por ahí primero de las raíces. Hay plantas, y muchas en lo general, que no son apropiadas para veredas, que están puestas, como por ejemplo los palos borrachos, los jacarandá, y generan mucho daño a raíces. Los ficus, que la gente les gusta los ficus, son de origen selvático, de un crecimiento muy exuberante y destrozan todo lo que es caño abajo. Hay una forma de cómo hacer las cazuelas, que es el lugar donde iría la planta, en la vereda, que si vienen acá al sector de la oficina de arbolado urbano, los chicos tienen planitos e indican cómo se tiene que hacer, y de acuerdo a las veredas es el tamaño que llevan esas cazuelas. Pero bueno, puntualmente en algún tema de vereda se puede hacer un corte superficial de raíces, y dependiendo de ese corte, hay que equilibrarlo un poco con la altura de la planta. Porque si yo corto mucha raíz y la planta me queda muy alta, se desequilibra y ante tormentas muy fuertes puedo generar un riesgo de caída. Que a veces ha pasado eso. Entonces, yo me pongo a disposición, y en la oficina también están, que ante la duda, porque muchas veces cuando se hace una vereda viene el albañil, sí, yo te corto, pum, pum, sacan las raíces y después la planta aparece en el piso. Entonces, yo me puedo arrimar al lugar, puedo indicar a la gente que me llamen, mire, indico a la persona, esta y esta cortamos, esta no, para buscar el mejor beneficio para la planta. Y con los árboles que se pueden, añosos, que se pueden caer, con respecto a lo del censo, que además es una ley provincial que lo exige, que lo pueden tener todos los municipios, vamos viendo los árboles que están peligrosos, y lo que está peligroso y hay riesgo, hay que eliminarlo. No se puede hacer ya de un día para el otro. Pero sí es una preocupación mía, de los chicos de arbolado, del municipio, y que se quiere resolver. Dentro de los medios que tenemos, tratamos de meter mano a las cosas más urgentes y el resto lo iremos relevando como para ir ejecutándolo dentro de la medida de nuestras posibilidades. Pero no es una solución generar un desmoche, que además, esto lo quiero aclarar bien, está prohibido el desmoche de las plantas. O sea que la gente viene acostumbrada al nivel del frente de la casa o de los cables, completamente un truncado de la planta, está prohibido, estamos siendo inflexibles en eso y salimos a hacer multas. Establecemos aquí la segunda pausa comercial, no se vaya, no se mueva, tenemos como siempre más actualidad, más información en Mercedes Noticias.
Porque cuando te decían, es cosa de ellos, vos igual te metiste. Porque cuando ella te decía que él era celoso, sentiste que pasaba algo más. Porque escuchaste llorar a los chicos y te involucraste. Porque la escuchaste cuando te necesitaba y no te quedaste callada. Porque llamaste y denunciaste. Porque llamaste y pediste ayuda. Porque te animaste y dijiste basta. Todos somos parte de la solución. Línea 144. Contención, información, asesoramiento. Las 24 horas, los 365 días del año en todo el país. Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Rapicuotas, el préstamo más rápido del mundo. Venís, firmás y te vas. Sucursal Mercedes, calle 25, número 613, entre 26 y 28. Esta es una llamada desde Liberia, Congo, Bolivia, Afganistán, Colombia, Kenia, Filipinas. Esta es una llamada de Médicos Sin Fronteras. Necesitamos tu ayuda para seguir salvando vidas en desastres naturales, conflictos armados, hambrunas y epidemias. Por favor, asociate ahora llamando al 0810-333-1111. Tu aporte de 3 pesos por día durante un año equivale a 2 trajes de protección biológica contra el ébola o vacunar a 400 niños contra la meningitis. Todo esto es posible gracias a gente como vos. Asociate ahora a Médicos Sin Fronteras, llamando al número en pantalla. Asociate ahora. Tu ayuda salva vidas. Corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee, and he feels it. Regresamos de la pausa y nos vamos a otro tema al cual nos habíamos referido, y estamos hablando de la reconocida y ya tradicional caravana de vehículos que organiza cada año el reconocido Diego Maru. Una realmente colorida, podríamos decir, caravana que visita distintos puntos de la ciudad, que había sido suspendida tras, bueno, evidentemente el luto que estaba viviendo la ciudad por el fallecimiento de Lucas Fall. En este sentido, decir además que esta se realizará el 14 de este mes. Con Diego Maru hablábamos y esto nos decía. Una caravana de autos, la sexta vuelta a la ciudad de Mercedes que estamos realizando, y esta vez con apoyo municipal, por eso tenemos varias novedades como para comentar, porque por empezar tuvimos que trasladar la fecha, sí, por cuestiones, bueno, personales, de trabajo, la hemos pasado para el sábado 14 de mayo. Linda fecha, sigue manteniéndose desde las 3 de la tarde el encuentro allí en la rotonda en donde está la avenida 40 y la avenida 1. Bueno, a las 3 de la tarde nos vamos a estar encontrando, reitero, el sábado 14 de mayo a las 3 de la tarde.
Bueno, contanos, hay novedades, decías, ¿de qué se tratan? Sí, porque habíamos planteado un recorrido, íbamos a finalizar en Tomás Jofré, pero bueno, hace unos días nada más el secretario de Gobierno, el doctor Juan Pablo López, nos ofreció poder parar allí frente a la estación La Trocha, en la avenida 40. La verdad que es un lindo lugar y aparte, bueno, un sector asfaltado que nos permite realizar la vuelta sí o sí, por más que el día anterior o dos días antes llueva, que era lo que nos está complicando, como ha pasado con la fiesta de la torta frita, un poco luchando contra el clima. Bueno, por eso cuando charlamos lo acepté, para tener esa tranquilidad y garantía de poder realizarla sí o sí el 14, salvo que esté lloviendo en el momento, obviamente. Pero por eso también hemos tenido que cambiar el recorrido, que me lo traje como machete porque si no, no me voy a acordar. Vamos a estar a las 3 de la tarde, como te dije, en la rotonda de 1 y 40, vamos a estar avanzando por la avenida 1 hasta la calle 16, por la 16 llegaremos a calle 25 para doblar en calle 24, allí estaremos hasta la avenida 47, estaremos avanzando para doblar en calle 30, llegaremos a la avenida 17, llegamos hasta la 40 y allí doblamos hacia la estación, hasta la vieja estación de La Trocha, donde sobre la avenida 40, de 19 a 23, la mano que va hacia 29 va a estar cortada por una hora y media, dos horas que dura la exposición. Así que así va a ser el recorrido, la parada ahí frente a la estación de La Trocha, acompañando ya a la gente que sabe ir a ese lugar, donde hay artesanos también. Bueno, y sabemos que con los autos vamos a tener una linda convocatoria, así que la propuesta es esa. Acompañar el recorrido o acercarse, si te digo que nos encontramos nosotros a las 3 de la tarde con los autos en la 1 y 40 y calcular una media hora, 40 minutos que vamos a tardar en el recorrido y ahí llegaremos a La Trocha, ¿no? ¿Se puede acercar cualquier auto que vea, pase por el lugar y quiera frenar? Sí, a ver, la idea es hacer el recorrido, ¿sí? Tendrían que ir a las 3 de la tarde hacia 1 y 40. Igualmente, yo estoy tratando de que me vayan confirmando antes para tener una idea del número de autos que van a estar participando, porque estoy tratando de tener algún presente para entregarle o algo que se lleve de recuerdo de que participó de la sexta vuelta a la ciudad de Mercedes, 6 años que la venimos haciendo, se está poniendo cada vez más linda. Y vienen también desde afuera porque el club de Studebaker, que va a venir de Berisso, trae unas unidades muy pero muy importantes, automóviles que al otro día van a estar expuestas en Expo Clásica, así que son muy buenos autos. También vienen del Club de Autos Antiguos de Lobos, prometiendo muy buenos autos. Si bien siempre fue bien local esta vuelta, tener la presencia de estos amigos, también de Luján que vienen, muy posiblemente del Museo Enrique Udaondo también puede llegar a traer alguna unidad histórica. Estamos muy embalados, estamos muy, muy, muy contentos porque que vengan autos de esas características para ser parte de esta caravana es muy, pero muy importante, y aparte lo lindo que son esos autos. Y respecto acá a Mercedes, yo cuando voy recorriendo las calles tengo un folleto, una invitación que vamos dejando en los distintos automóviles como para que se enganchen. Nos hacemos ubicar a través del Facebook o a través de mi teléfono, el 1568-0520, lo repito, 1568-0520, todas las marcas, todos los modelos, desde el más viejito, que es lo que más me interesa, hasta el año 2000, si es que está tuneado, ¿por qué no? Pueden participar, porque la idea es autos antiguos, deportivos, tuneados, lo que sea, el que tenga ganas de participar y ama los autos, puede ser parte de esta caravana. Proseguimos con la actualidad, nos vamos rápidamente a los servicios y las farmacias de turno para el día de hoy en Mercedes. Esas son 3, Di Catarina en Avenida 2, esquina 23, Barbato en 26, 45 y 43 y Telesca en Boulevard 30, esquina 3. Estas 3 farmacias, es decir, Di Catarina, Barbato y Telesca, permanecerán de turno de refuerzo hasta mañana a la hora 8:30. Y como es habitual, también le dejamos la información y lo que nos anticipa el pronóstico del tiempo.
Hola, ¿cómo estás? Vamos a ver cómo va a seguir el tiempo el día miércoles, mediados de semana, y las condiciones que siguen estables en gran parte de la República Argentina, con nubosidad variable a nivel general y en las provincias del norte y centro. El viento seguirá soplando del sector norte, favoreciendo a un leve ascenso de la temperatura máxima, aunque el ambiente seguirá fresco en primeras horas del día y también durante la noche. Veamos en detalle, mientras tanto, cómo va a seguir el tiempo en la provincia de Buenos Aires. Allí aumenta nuevamente la nubosidad, se espera cielo parcialmente nublado, a cubierto en algunos puntos, y no se descarta en la zona de costa atlántica algunas lluvias y lloviznas, especialmente durante la noche y madrugada del jueves. En cuanto a las temperaturas, hay que tener en cuenta que el ambiente estará muy frío, especialmente durante la madrugada y primeras horas del día. En costa atlántica, entonces, mínimas de 5 a 6 grados y máximas alcanzando los 14 y 16 grados en Mar del Plata, Necochea, Miramar y también en Bahía Blanca. En todo el área central y el noroeste, Junín, Trenquén, Lauquen y alrededores, nubosidad variable 4 a 5 de mínima y máxima alcanzando los 17 grados. Y finalmente para las ciudades de La Plata, Buenos Aires y todo el conurbano bonaerense, cielo parcialmente nublado, mínima de 7 y máxima de hasta 15 grados. Ahora sí, te recuerdo que si necesitas saber cómo va a seguir el tiempo en tu ciudad, podés ingresar a infoclima.com. Además, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima, muchas gracias. Y bien, así de esta manera nosotros ponemos punto final al encuentro del día de hoy, día miércoles. Por vuestra atención, realmente muchas gracias. La cita es para reencontrarnos mañana, si Dios así lo permite. Que tengan ustedes excelente fin de jornada y, por supuesto, mejor descanso. Hasta entonces, gracias.